muy cool, la verdad, todo fue fluyendo como exponencialmente, yo creo, desde la primera fecha hasta la última. El día de Carcoma fue un poco caótico porque teníamos que tocar a cierta hora y duramos demasiado saliendo del aeropuerto, corrimos, el taxi nos dejó a cuadras de donde teníamos que estar, entonces salimos corriendo con todos los instrumentos, pero estuvo muy cool, la verdad. En Carcoma nos tocaron súper bien y súper bien aquí. Nos encontramos bastantes amigos. De lo que vi, Amber son súper buenos, y ellos ya tienen que 17, 16 años, y de hecho casi no tocan porque no los dejaban entrar al bar y tenían que traer unos papeles firmados por los papás y todo, yo creo, para poder entrar. Pero una vez que empezaron a tocar, yo me quedé como, ¿cómo es posible? Yo a esa edad estaba tratando de aprender a tocar When I Come Around de Green Day. ¿Me entendés? Y verlos a ellos desenvolverse tan fácilmente, la verdad es que me hace sentir un pésimo músico. Nosotros llegamos acá, llegamos miércoles acá a México. El lunes mandamos nuestra música para que nos prestaran unos discos. Y bueno, resulta que las personas que nos tenían que hacer los discos se confundieron de música y prestaron discos de una banda cristiana. Entonces, sí, bueno, por eso es la razón que no andamos discos ahora en México. Bueno, queríamos, bueno, primero que todo, teníamos como este intercambio que hemos tenido siempre con bandas de México. Cuando alguien va a tocar a Costa Rica, de México, se quedan nuestras casas, armamos nosotros los shows con ellos y todo. Entonces, hemos como creado este intercambio muy, muy bueno con bandas de acá, y queríamos nosotros también, bueno, venir acá y tocar con las bandas con las que hemos tocado en Costa Rica. Entonces por ahí anda la razón principal. Increíble, la gente, como nos esperábamos que iba a ser súper cool todo el mundo. Los shows muy, muy bien, la verdad. Tocar en un lugar como el Café Iguana en Monterrey, que es un lugar, bueno, emblemático, y un lugar tan grande, no es del tipo de venido, digamos, donde estamos acostumbrados a tocar. Entonces fue una experiencia bien, bien diferente y nos encantó, la verdad. Igual, bueno, todo el asunto de la comida, era nuevo para nosotros, probar cosas nuevas, conocer gente, todo súper, súper bien, la verdad. Ya habíamos tocado ya habíamos tocado con Tungas, ya habíamos tocado con Camiches en Costa Rica. Conocimos bandos como Barney Gumbo, como El Chingazo de Kung Fu, como Seguimos Perdiendo. Los chicos de Amber, buenísimos también. Y o sea, fue como una experiencia así, como conocer un montón de bandas y ver que acá se está haciendo un producto también súper bueno, la verdad. Un poco triste, no me quiero ir para Costa Rica todavía, la verdad. Me gustaría quedarme una semanita más por lo menos. Acá la gente es súper cálida, lo tratan a uno súper bien. Nos hemos quedado con el Mitchell de Deshuesadero y con Tayo, que hace también conciertos en Monterrey, y la verdad es que mucha hospitalidad. Siento que en poquito tiempo hemos hecho como un montón de amigos, y no sé, todo el mundo debería venir a tocar acá, la verdad. Nos encanta México y de fijo queremos volver. ¿Qué se sintió tatuarticos? Una experiencia nueva, mae.